desde siempre y hasta siempre. Que viva la patria de los políticos del arte, porque esta patria vibra en un solo corazón, porque este programa, hashtag, está de arte. Es un programa totalmente artístico, dedicado a la cultura, dedicado al arte, dedicado a la mujer. Nosotros tenemos un segmento llamado Modelo de Mujer, y hoy justamente una modelo de mujer que nos visita aquí en el restaurante Le Bistrot, el mejor restaurante de comida libanesa del Ecuador, va a contarnos sobre sus experiencias y cómo ella ha peregrinado en este mundo artístico, empezando desde la fotografía hasta hoy que tiene una hostería ecológica en Bahía de Caracas. Con nosotros, nuestra querida amiga Chantal Fontaine. Un aplauso para ella. Chantal, la bienvenida. Bienvenida a este programa. La verdad, nosotros te hemos considerado un personaje importante porque tú, de alguna manera, de una forma seria, muy formal, has incidido en la cultura positivamente, más que todo en las mujeres que quieren ser modelos, en los artistas. Ahora sabemos que estás con Lexa en cuestiones de actuación, trabajando junto a Ecuavisa. Y ahora que te visité en tu academia, que espero algún día ir a hacerte un reportaje allá para en vivo ver la proacción que tú haces día a día y la educación que llevas a los jóvenes, pues ahora estás también, más allá de Lexa, dedicándote a la cuestión junto a tu esposo, que es biólogo, que en algún momento lo vamos a entrevistar, a una hostería ecológica animal que obviamente atrae la atención de muchos turistas que vienen al Ecuador a conocer justamente eso, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, Chantal, acerca de tus proacciones, de tus emprendimientos, que son varios. Bueno, realmente, como todos saben, yo comienzo como fotógrafa, pero siendo fotógrafa, hay dos tipos de fotógrafos. El fotógrafo que se queda en la parte únicamente técnica y hace su buena foto, técnicamente bien lograda, y el fotógrafo que está viendo más allá, o sea, está trabajando en observar, que se propone observar el mundo desde otro punto de vista. Y eso es lo que me pasó a mí. Cuando yo aprendí a hacer fotos, desde que tengo gusto de razón, también mi papá es inmigrante europeo. Entonces, europeo. ¿De dónde tu papi? Bélgica. Él tenía laboratorio en la casa y toda mi vida vi cómo se hacían fotos, cómo se regalaban fotos, placas 4x5, después 6x9, después 6x6, 35 milímetros, y ahí yo entré en 6x6. Y entonces, dentro de ese proceso, lo primero que me enseñó mi papá es aprender a observar. Y me siento feliz porque realmente una cosa es la parte técnica, cuando logras hacer la foto perfectamente bien concebida. Y otra cosa es cuando tú quieres poner un concepto dentro de la imagen y aprendes a observar. Y aprender a observar es todo un proceso que me llevó a mí, primero, a querer compartir esta enseñanza que yo tuve. Quiero enseñar a todos a observar el mundo. Porque tenemos ojos, pero no podemos ver, tenemos oídos y no podemos escuchar. Entonces, ¿cómo podemos observar? Es todo un proceso que me hizo llegar hasta la India. Tenía 33 años, había terminado de construir el edificio donde hoy funciona Lexa, y yo lo primero que hice no fue irme a Miami o a Nueva York, me fui a la India, al otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque quería observarme yo. Claro. Saber quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, qué está pasando en mi vida, quién soy yo. Y esa pregunta me la había hecho durante casi 10 o 15 años antes de ir a India. Y cuando llegué a India, me quedé enamorada de India y pasé 20 años yéndome todos los años 3 meses a India. Eso cambió mucho mi manera de ver la vida y me hizo sentir circunstancias que normalmente en el entorno de Occidente no se dan. O sea, por ejemplo, ¿qué estás haciendo tú por el mundo? O sea, ¿cuál es dónde tiene que comenzar el cambio? Tiene que comenzar con uno mismo. Entonces, bajo ese concepto yo puse el tecnológico Lexa para que ese cambio que comience conmigo también pueda comenzar con muchos estudiantes que entran de un sistema educativo que es de trenomía, premio, castigo, y no es un sistema de autonomía. No se califica quién es mejor persona, sino quién puede memorizar mejor. Entonces me pareció... Heteronomía se llama, ¿verdad? Heteronomía. Heteronomía, sí. Vamos a poner hashtag heteronomía y otro hashtag también, el artista es observador. El artista es observador y heteronomía, para que conozcamos, aprendamos un poco más de estos términos y que la gente sepa qué significa. ¿Cuál es ese aporte de la heteronomía o qué realmente es la heteronomía para aquellos que no sabemos? Como parte del sistema de educación, el sistema comienza hace 300 años...
en una era industrial, para que la gente, con un modelo del ejército, las escuelas comienzan con un modelo del ejército, para que la gente solamente trabaje y no piense ni reflexione, solamente, entonces comienza un sistema de conocer y saber, pero no de pensar y reflexionar, y ese es el problema actual. Y por eso cualquier instituto o universidad de arte está aportando, porque está enseñando en el proceso de pensar y reflexionar. ¿Es importante pensar y reflexionar? Muy importante, porque nosotros podemos saber algo, pero si no reflexionamos, es como, sabemos que tenemos... No descubrimos más, sino que nos quedamos siendo repetidores de la historia. Exacto, y es como el azúcar, o sea, sabemos que tenemos que ser buenas personas, pero si en un vaso de agua le ponemos azúcar, y el azúcar inmediatamente va a ir al fondo. Entonces, nosotros no queremos que, si decimos ponemos agua, luego ponemos azúcar, el azúcar queda aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos revolver. Y revolver es reflexionar. Ese azúcar son esos valores que hoy están ausentes dentro del proceso humano. Porque lo totalmente sabemos, de acuerdo contigo, pero no los reflexionamos. Entonces, yo considero que la fotografía nos enseña a observar, y observar es aprender a escuchar. Entonces, y escuchar, solamente puedes escuchar cuando tienes una pausa, el silencio, no con la mente que constantemente está hablando, hablando, hablando. Entonces, nosotros en Occidente necesitamos... La meditación, necesitamos importante. Meditar. Entonces, de allí viene el tema de la austería, una austería ecológica, un espacio al pie del estuario de Bahía. ¿Cómo se llama la hostería? Sayananda. Mira, nos están siguiendo acá también por el YouTube. Quiero saludar, Chantal, allá nos están viendo en videos del YouTube, acá en Facebook Live, bueno, Instagram Live, todo live. Tú te vas a ver también desde tus redes sociales ese día para enlazarte con nosotros. Quiero que le mandes saludos a toda esa gente que nos ve desde nuestro YouTube personal, porque tenemos aquí dos YouTubes, el YouTube Mancero TV y el YouTube de TV Digital Online. Para que los invites a que vayan a tu hostería, que sepan que tienen una opción naturista donde pueden relajarse, donde pueden meditar, donde pueden disfrutar con los animales y donde pueden aprender de sí mismo, de ti mismo, como siempre les decimos en Políticos del Arte, que de ti nacen los mejores conocimientos. Entonces, lo único que tienes que hacer es esa pausa en tu vida para poder respirar y poder enterarte de lo que no sabías. Y para eso Chantal nos ofrece esta hostería para que podamos visitarla y llegar a tener un fin de semana o unos días, ¿verdad?, de retiro espiritual prácticamente, es, ¿verdad? Sayananda es un espacio abierto, ecológico, con cabañas sobre el estuario. Entonces podemos ver ahí un espacio que puedes ver debajo, hay un vidrio. Y realmente todo es de madera. Cuando hubo el terremoto en Bahía, en Manabí, la cabaña, como es hecha de madera, es amigable, o sea, no está en contra de la naturaleza, sino está hecha con factores de la naturaleza. No se cayó, eso es lo más importante. ¿Cuál es el tienen ustedes Instagram? Claro. ¿Cómo se llama? Sayananda. Sayananda. Sayananda con S. Sí, con S. Con S, Sayananda, hashtag Sayananda, y también etiquetemos hashtag Sayananda, la gente de YouTube, gente de Facebook, ya lo saben, una opción diferente, holística, naturista, meditativa, Chantal. Sí, es tener un espacio donde podemos transformarnos. En el lugar tiene un espacio realmente diferente. Tenemos más de 80 pavos reales. Ahora tenemos la tortuga Galápagos, que era el icono de Bahía, porque se cayó el colegio donde estaba, y tenemos la tortuga, tenemos palomas de diferentes tipos, papagayos, todos rescatados. Definitivamente, nuestro interés, y por supuesto árboles de todo tipo, tenemos una loma, tenemos al frente un espacio donde se puede hacer un turismo, somos tour operadores, pero todo eso está otra vez conectado al tema de educación, porque todos tenemos que reeducarnos. Si nos sentimos cansados, estresados, tenemos que ir no a un hotel que parece 5 estrellas, claro, donde vamos a tener aire acondicionado, sino que tenemos que ir a un lugar donde nos encontremos con nosotros mismos, a un espacio donde podamos respirar el aire puro, no el aire acondicionado. Cuando llegan los visitantes al hotel preguntan, ¿y la televisión? No, aquí no hay televisión. Aquí es un espacio donde se va a encontrar usted consigo mismo. Donde te vas a desintoxicar. Exacto. Donde vas a reencontrarte contigo mismo y donde vas a aprender de ti. O sea, una comida... ¿Tú eres vegetariana, Chantal? 100%. Sí.
Bueno, no te puedo imitar los quipes ricos y deliciosos que tienen. Sí, pero sí tenemos las hojitas de uva, de uva, tenemos las ensaladas, por ejemplo, tabule y otras cosas que puedes disfrutar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, siempre hay comida vegetariana, ¿eh? Es una decisión ser vegetariano por dos motivos. Uno, por salud, y dos, por no violencia. Es interesante... La energía, tal vez, que te da, ¿no? Claro, es inclusive para tener paz. O sea, uno de los puntos más importantes es, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué comes y también sabrás quién eres. Entonces, la idea es el respeto al animal y elevar nuestra vibración para poder tener esa pausa. Definitivamente, tú estás convencida de que comer carne te hace más agresivo, te quita un poco la paz. ¿Qué es lo que pasa con ese proceso biológico? Con la carne, comer carne, ¿qué te produce en el organismo para poder saber y tener conocimiento y así optar por una dieta más saludable y poder, como tú mismo lo dices, elevar nuestro nivel de energía? Bueno, en realidad hay personas que se vuelven vegetarianas por diferentes razones. O sea, mi razón es la no violencia. Ya. O sea, no violencia hacia los animales y la salud. O sea, para mí es muy importante tener la capacidad de poder hacer una pausa, meditar, dejar mi mente como un instrumento y no permitir que la mente me lleve a hacer acciones equivocadas. Entonces, para mí, cuando tú comes un picante o un animal, o sea, depende del tipo de animal. Te hace más visceral. Exacto, si tú te comes una carne cruda, o sea, primero que nuestro intestino es largo, no es un intestino corto. Y no está hecho para digerir carne animal. Entonces, yo considero que los animales tienen una vida y son amorosos. Entonces, te puedes comer una vaca, pero no te comes a tu perro. O sea, todos son lo mismo. Son nuestros hermanos menores que tienen que ser respetados, para mi concepto. Sí, pero totalmente. Eso no quiere decir que inconsciente una persona sigue con el proceso. Hay una tendencia muy grande al vegetarianismo. Yo siento que tenemos que ser el ejemplo. O sea, yo soy 25 años vegetariana, siempre tuve esta inquietud, me encanta ser vegetariana. En mi edificio, en Lexa, todo es vegetariano, en la hostería todo es vegetariano. O sea, ¿y tú educas a tus alumnos en Lexa con ese concepto? Con el ejemplo. O sea, cada uno tiene su momento para tomar decisiones. No es una imposición, porque también sería violencia. Claro. Sino que dentro todo de lo que agrede a la fluidez del propio ser humano es violencia, ¿no? Así es. Entonces, es la filosofía del tecnológico. El que todos dentro de la institución se respete la vida animal. Si luego afuera las personas que colaboran quieren comer animales, ya esa es su libre voluntad, es su libre albedrío. Pero aquí dentro de la institución hay una filosofía y la advertimos cuando la persona va a trabajar o va a estudiar. Se pide y se hace firmar que ellos dentro de la institución no pueden llevar cadáveres. Claro, claro. Totalmente, Chantal es un personaje, un político del arte, porque hace lo que hacemos los artistas definitivamente, tiene su personalidad bien marcada, es creativa, trata de descubrir, o no trata, descubre lo mejor del mundo para llevarlo a su propia vida y se descubre a sí mismo para aportar con el mundo. Eso hace un político del arte, un servidor de su propia esencia, que está siempre en una búsqueda constante, que no se queda quieto, que de alguna manera es rebelde, pero es un rebelde con una causa, con la causa de servir. Chantal, ¿cómo empezó esta experiencia con Lexa? Alumnos que ahora están incursionando incluso en Ecuavisa, que tienen una alianza de ustedes, que están dando clases con un profesor, con algunos profesores, entre ellos un cubano, venezolano, no recuerdo, venezolano. Sí. Ya, y ahora sé que tienen la oportunidad, muchos de tus alumnos, de estar ya en producciones de élite de Ecuavisa. Bueno, realmente estamos en una era de unirnos y el coworking es parte de un proyecto en el que estoy en este momento expandiéndolo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ana Cecilia Alvarado es mi amiga de toda la vida. Un saludo a Ana Cecilia, la conozco años y me he llevado con ella así de pana a pana. Si nos estás viendo, un beso Ana Cecilia, espero me llames algún rato que no te veo hace tiempo. Entonces, estábamos hace mucho tiempo hablando acerca de qué se puede hacer en conjunto Lexa y Ecuavisa. Y Lexa tiene la infraestructura y tiene el permiso para funcionar como un instituto de educación. Entonces comenzamos con una escuela de actuación. Qué interesante. Entonces, que va de la mano con la fotografía, porque es 100%. Son observadores. El actor tiene que aprender a escuchar. Así es. Y a observar.
igualmente el fotógrafo, y a observarse. A mí un profesor de actuación cubano me decía, eres muy buen actor, eres muy receptivo, pero tienes que aprender a escuchar, me decía, tienes que aprender a escuchar. Y ahí fue que yo, hasta ahora me cuesta, pero ya aprendí a escuchar un poco más. Y es importantísimo que aprendamos a escuchar y a observarnos a nosotros mismos para poder sacar lo mejor de nosotros. Así es, la actuación es eso, realmente, es mantener la mente como un instrumento y no que la mente nos domine. Eso quiero mandar a hashtag, la mente un instrumento, mente un instrumento. No que nos domine, obviamente, porque si te domina tu mente, imagínate, somos lobo del hombre, como decía Descartes. Esas son las guerras del mundo y los problemas del mundo. Entonces, ese debe de ser nuestro objetivo de la vida, aquietar la mente, porque nuestra naturaleza es la paz. Y es la mente la que nos rompe la paz. Entonces, porque no está entrenada, es como un mono loco que está pensando, hablando, y no permite fluir. Para ti es muy importante ahora esto que está de moda del coaching, por ejemplo, adiestrar la mente, 100%. Del neuromarketing, programación neurolingüística y tantas tendencias que hay, ¿no? 100%. O sea, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es aprender a reconocer la mente y que nosotros no somos la mente. Y esa es toda la filosofía de vida. O sea, todo, ¿para qué estamos aquí? Para controlar sí, porque de pronto, la mente. Porque de pronto eso pasa, yo creo, a lo largo de las civilizaciones, no sé si estás de acuerdo conmigo, Chantal, de que nos enseñan o nos adiestran o nos adoctrinan para obedecer, para seguir paradigmas, para seguir prejuicios, para seguir estereotipos, para fines creados, sociedades secretas que de alguna manera apoderan el mundo. Entonces nuestra mente termina cegada. Terminamos sin conciencia, inconscientemente avanzamos, y es lo que pasa, que dice Chantal, terminamos siendo utilizados por nuestra mente porque nos olvidamos que no somos mente, que somos espíritu, que tenemos alma y que eso es lo que maneja y debe manejar nuestra mente, Chantal. Sí, pero no existe una educación para eso en el sistema de educación. Entonces, cuando entra un niño que entra de 3, 4 años al preescolar, lo primero que le hacen es enseñar que hay límites. Claro. Y él pintaba todo y de repente le dicen no. Me pasó a mí. Muchas veces me decían, este muchacho se sale de los límites, decía. Sí. Se sale de la raya, no, se invade. Ahora, el límite. Junto con eso también tenemos que reconocer que somos valores. Por eso en Bahía también tenemos una escuela con 250 niños que hemos integrado el proceso creativo, pero con valores, porque un ladrón de la calle es un hombre muy creativo para robar. Entonces, y tiene su imaginación muy activa. Entonces, junto con el proceso creativo, tiene que haber valores. Y eso es lo que tú estás haciendo. Vale recalcar que nuestra querida Chantal también está haciendo responsabilidad social y ha decidido servir a los niños, educarlos. La educación es su pasión y está enfocada en esta escuelita que tiene. ¿Dónde queda ubicada esta escuelita, Chantal? Queda en el kilómetro 6 de Bahía de Caracas, kilómetro entre 8 de Bahía de Caracas, entre 6 y 8 de Bahía de Caracas, es a la entrada. Esa tiene 17 años, o sea, mi parte es entrenar al maestro para que sepa que él es los valores humanos y que cada niño no se enseña los valores, sino que se extraen. Y esa es una excelente forma de manejar un sistema nuevo con un ejemplo, porque podemos decir, hay que hacer esto y esto, pero ¿quién está haciendo algo? Entonces, este programa es un programa de educación en valores humanos en donde se integra, es laico, pero también totalmente gratuito. Entonces, tenemos 250 niños y maestros que están dentro del proceso entrenándose. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros entrenamos al maestro para que él sepa quién es él, qué está haciendo aquí, dónde va a ir y que él es paz. Entonces, él a su vez entrena a los estudiantes, a los niños, y los niños le dan el cambio, él transforma al niño y los niños transforman a sus padres y los padres transforman a la comunidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Una escuela gratuita donde los padres son los que construyen los parques, son los que ayudan y todo el tiempo estamos trabajando en unidad, maestros, padres y niños. Y mi parte es el entrenamiento de ellos, es el coach. Pero tú eres tú eres una coach también. O sea, aparte de todo, de es parte del programa. Es de un valores. Entrenamiento. Porque realmente, qué bien que has correlacionado todos tus proyectos en una misma dirección. Educación. Que es la educación a través de la fotografía, a través de la actuación, a través del turismo, a través de la ecología. Sí. Y todo es educación, ¿no? Realmente la filosofía de la educación que tú has venido siguiendo la quieres implantar aquí en nuestra sociedad. Tal vez
que ojalá puedan tomar tu ejemplo. Creo que debemos ser cada uno un ejemplo, como tú decías, políticos del arte. El arte y los valores. Pero porque todos tenemos, yo no soy perfecta, pero quiero trabajar siempre y siempre estoy lista para aprender más. Pero ¿cuándo aprendes? Cuando estás sirviendo a otra persona. Así es, eso es lo que decimos allí. Compartimos, Chantal, las cosas siempre pasan por algo. Yo te fui a visitar el otro día, no sé por qué, pasé por ahí, dije voy a ir donde Chantal y te encontré ahí en una oficina, me abriste las puertas, después de una reunión que tuviste con tu esposo, que es un biólogo muy sabio, y pues ahora estamos conectados porque nosotros perseguimos la misma filosofía de vida que tú practicas. Entonces, ojalá podamos ayudarte. Ponemos a las órdenes nuestros servicios en algún momento también, si podríamos de pronto hacer un coaching con los niños, hacer un tipo de entrenamiento, ir a visitar la hostería, ver a los muchachitos por allá correr, estar con ellos. Yo me pongo, ya sabes, a las órdenes, cualquier cosa que necesites. No te voy a cobrar ni un centavo porque es algo que lo hago con todo el amor y con todas las ganas, con toda la proacción que debe ser un político del arte. Quiero mencionarles que estamos aquí en esta entrevista, justamente en el restaurante más rico, Chantal. Bueno, aquí también hay carne, pero también hay opciones vegetarianas. Sí, que puedes disfrutar. Me encanta la comida árabe. ¿Qué te parece el bistrot? ¿Has venido por acá? Me encanta, amo la comida árabe. ¿Amas la comida árabe? Sí, sí. Nayita Nuri es un amigo pues, que tiene ya algún tiempo en el Ecuador, él era el chef de Biblos, era el duro ahí de la comida, pero decidió hacer su proacción, su emprendimiento propio aquí Le Bistrot, en la Piazza San Borondón, kilómetro 1.5, y abre las puertas a todo el mundo para que vengan a disfrutar su comida libanesa, que es la más auténtica. Porque, mira, no es que quiera criticar, Chantal, pero yo me he recorrido a algunos restaurantes libaneses o comida árabe y realmente le mete mucho criollo, ¿no? Le mete que esto, que el otro, unas combinaciones para que sea más comercial. Pero acá no, acá la comida tiene que ser árabe, no cambia por nada y mantienen su autenticidad, su originalidad, que es lo que haces tú con tu trabajo, mantener tu originalidad. ¿Sí o no? Todos tenemos que mantener esa esencia, tenemos que seguir un objetivo y estar claros con dónde queremos llegar. Porque si comenzamos a mezclar, a mezclar, a mezclar y ya no mantenemos la línea, entonces claro, al final se pierde la esencia de lo que verdaderamente somos. Y es lo que ha pasado con la humanidad, ¿no? No hemos perseguido, o sea, hasta Sócrates estaba hablando siempre acerca del ser, quiénes somos, cuál es la verdad. Mira, pero yo quiero tocar un punto medio controversial ahora que hablas de eso, porque Hitler decía lo mismo, ojo. Pero sin embargo fue el causante de masacres mundiales, ¿no? Él decía que las mezclas raciales hacían que el mundo se colapse de alguna manera. Bueno, él tenía sus traumas, sus frustraciones. Dicen que era judío, algunas historias, hay animadversiones que existen. Pero vale destacar, es importante, políticos del arte, siempre hablamos de estos temas behind the scenes, al desnudo, controversiales, para que la gente sepa un poco, porque esto de las mezclas raciales también puede haber afectado al crecimiento de la civilización mundial. Bueno, hay un tema importante, o sea, ¿qué pasó con Hitler? Tenía desarrollada su inteligencia a nivel intelectual, sí, era muy inteligente. Tenía desarrollada su nivel físico, sí, tenía un excelente físico, pero tenía desarrollado su nivel intuicional de amor, su nivel emocional, no. O sea, ¿quién tiene desarrollado los 5 niveles hasta el espiritual? No lo tenía. Él tenía desarrollado ciertos niveles. Pero, por ejemplo, una diferencia, la Madre Teresa de Calcuta y Hitler. O sea, inteligente la Madre Teresa. Tiene desarrollado el nivel intelectual, el nivel físico, hasta que ya dejó de existir. Pero también tenía desarrollado su nivel espiritual, intuicional y emocional, o sea, mantener. ¿Qué pasó con Hitler? Perdía su equilibrio, porque no tenía desarrollado sus 5 niveles. El ser humano no solamente es el nivel intelectual y físico, ese es un error. El ser humano tiene que desarrollar también sus niveles emocional, intuicional y espiritual. Somos, en este programa de la escuela tenemos 5 niveles. Hoy el sistema de educación tiene desarrollado a nivel intelectual únicamente. No te califican porque eres buena persona, te califican porque te pudiste aprender de memoria. ¿Qué pasó con Hitler? Era inclusive, tenía tanta disciplina que era vegetariano. Entonces, ¿qué pasó con Hitler? No tenía desarrollado el amor por los demás, porque si hablamos de mantenernos... Tampoco... Porque muchos lo defienden, Chantal, y dicen que fue una víctima de la sociedad, ¿no? Pero si tenemos... Y realmente todos son víctimas. O sea, las acciones son las condenables, no la persona. Hasta Hitler, o el peor asesino,
tiene amor en su corazón, pero no se lo ha extraído. O sea, los valores se extraen porque eso es lo que somos. Somos valores, somos amor. Pero el sistema no nos ayuda a extraer los valores, sino a extraer más conocimiento y que tengamos dinero, dinero, dinero. Claro, vivimos un mundo lleno de intereses. Y no es que sea malo el dinero. Hedonista, también, un mundo que busca el placer por placer, pero tenemos, ¿verdad?, que desarrollar los 5 niveles porque si no nos sentimos vacíos. Entonces el proceso de educación tiene que completarse. Y ese proceso tú lo practicas en Lexa, lo por practicas. Por eso en Lexa tenemos inclusive clases de yoga. Porque viene ya un joven de 18, 19 años que ha recibido 12 años un proceso que alimenta solamente su nivel intelectual y físico. ¿Y qué es lo que quiere? Dinero. No, ese no es el dinero. Yo el dinero es un medio, no es el fin. Jamás tienes que perseguir el dinero, tienes que perseguir la excelencia y la excelencia te da el dinero. O sea, que decía Lao Tse que sin intención, el creador del taoísmo, el Yin y el Yang, no sé si lo has escuchado alguna vez, que es un filósofo chino, pues dicen que más completo que Buda. Bueno, siempre tú sabes que hay por ahí controversias. Unos hablan más de Buda, otros hablan de Lao Tse. Yo he leído mucho del taoísmo y él dice que si quieres alcanzar una meta tienes que vaciarte, que Dios es un vacío espiritual que existe en ti y que todo es sin intención, que todo se da, que todo fluye cuando tú te vacías, que en ese vacío, que inclusive hasta el universo está dentro de un agujero negro, ¿no? Hasta, o sea, hasta tú eso. Tienes toda la razón, pero el conocer es una cosa, el vivirlo es otra. ¿Cómo te vacías? Cuando tú estás listo para servir a cambio de nada. Pero siempre que tú sirves, tú dices, ah, yo que lo traté tan bien y mira cómo me respondió, yo que le regalé y mira cómo me está... No, no tienes que esperar nada de nada, de nadie. Y eso es estar vacío. Pero realmente vivir eso duele. ¿Sabe? Porque tenemos tantas creencias. Claro. Que tú dices, ¿por qué yo le di y ahora él no me responde? Mira cómo me está pagando en la vida. Entonces, eso duele porque tienes que deshacerte de una creencia que viene de generaciones en generaciones. Chantal, qué importante lo que tú estás diciendo, porque los jóvenes de hoy no son como, bueno, no todos, hay excepciones, pero no son visionarios, no se embarcan en proyectos reales que busquen un objetivo, sino que están detrás del dinero a corto plazo. Especialmente aquí en Ecuador nos han acostumbrado al negocio del cachuelito, ¿no? De que te vas a esto y te ganas esto, te vas a lo de acá, haces lo de acá y te dan. Pero no hay un proyecto a largo plazo, un proceso realmente, y no piensan, porque cuando tú haces las cosas por amor, por ejemplo, mi madre trabajó en Fascinar, trabajó gratis como 10, como 7, 8 años, es gratis, digo, sin cobrar nada, solamente como por el amor, por las ganas de aprender, de prepararse, por ofrecer sus servicios. Muchas personas que han salido adelante en esta vida han sido visionarias y al principio han invertido su dinero, han invertido su tiempo, han desgastado su energía, entre comillas, desgastado, invertido su energía y han visto resultados a mediano y largo plazo. El joven de hoy busca primero el dinero. Y si, ¿qué se dice? Que en la zona ecuatorial, es un estudio estadístico, científico, técnico, que se ha hecho, que en la zona ecuatorial es donde más emprendimientos hay. En el Ecuador, en el mundo, se está ya reportado como el país que más emprendimientos tiene, pero que fracasan a los 6 meses estadísticamente porque no son retribuidos con el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen los emprendimientos, pero no son constantes. Entonces, la gente tiene que entender que el emprendedor tiene que persistir, que la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza. No significa que hagas mal las cosas. No, tienes que hacerlas ordenadamente, con un proyecto bien definido, siguiendo tus objetivos. Hay un punto. Tres cualidades que tiene un líder. Tres. Ya. Iniciativa. O sea, es decir, yo voy a hacer esto, porque eso está relacionado con la persona visionaria. Luego, o sea, ese primer punto que es, tengo la iniciativa de hacerlo. ¿Cuántas personas? Muchas lo pueden hacer. Muchos tienen las ideas. Pero luego viene otra parte, la estrategia que tú necesitas para lograr ese objetivo. Claro. Y eso tú necesitas tener un conocimiento para lograrlo. Y la estrategia tiene una técnica y tiene una táctica. Exacto. Hay un 1% es la visión. O sea, yo soy emprendedor, voy a hacer esto. El 9% es la organización para lograrlo. Y el 90% es la forma como te relacionas contigo y con el mundo. Chantal, me voy a meter en Lexa, voy a ponerme en tus manos para que me termines de esculpir, por así decirlo, de preparar, porque qué maestra que eres realmente, cómo nos enseñas a nosotros los artistas, los jóvenes talentos y a todos en general, cómo nos enseñas
desde tus conocimientos, desde tus experiencias, qué importante. Así que los políticos del arte quieren estar contigo. ¿Podemos estar contigo siempre los políticos del arte para que tú... Me encanta, podemos hacerlo. Una fusión, de pronto. Podemos hacer un coworking. Un coworking. Y hablando de coworking, hablando de compañía, hablando de maestría de enseñanza, tenemos a un chico joven, un abogado, un chico modelo, un modelo de hombre, que ha tenido su preparación, sus estudios, su experiencia como modelo, y que tal vez Chantal le podría dar una oportunidad en su escuela para terminarlo. No terminarlo, porque siempre estamos aprendiendo más, nunca terminamos de aprender. Pero es un caso de un chico pues, que es un profesional dentro de la rama del modelaje y es abogado también de la República de Venezuela. Ha hecho algunas proacciones interesantes aquí en Ecuador, ha trabajado por algunas marcas y hoy nos acompaña desde Venezuela para mandarle saludos a todos los que ven Políticos del Arte y contarnos algo de su historia. Y tal vez Chantal, justamente lo pusimos con ella porque como maestra, como educadora, que ella lo puede orientar aquí en este país donde él recién está conociéndolo un poco. ¿Cómo estás? Quisiera que te presentes, la verdad es un placer para mí presentarte en este programa. Sé que has trabajado como imagen de algunos bancos, de algunas, puedes mencionarlas si tú quieres, y que además eres un abogado profesional. Tienes toda la apertura para tú mismo presentarte aquí en Políticos del Arte. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, súper agradecido por esta invitación. Y aquí estamos, pues, para hablar un poco de nuestra historia, pues. Bueno, sí, yo soy Ronald Chomial. Llegué al Ecuador hace aproximadamente un año. Tengo 27 años, soy abogado, soy modelo y... Mira, la maestra te está enseñando a poner micrófono. Imagínate, muchas gracias. Sí, tengo 27 años, me vine porque para nadie es un secreto lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. Es algo negativo, lamentablemente, que es esa política, como quien dice, esa mala política que es la que está dañando nuestro país actualmente. Y siempre... Por lo menos en mi persona siempre he visto hacia adelante, nunca me he detenido por algún problema y dije, a pesar de que está sucediendo esto en mi país, yo tengo que buscar otro horizonte. Ya yo esto lo tenía pensado en internacionalizarme, como quien así dice, en lo que yo sé hacer y en lo que me gusta, que es el modelaje. Ya tengo 10 años en lo que es el modelaje, ya tengo un año en lo que es el modelaje aquí en Ecuador, porque desde que llegué es lo que he estado buscando. ¿Y si te han salido oportunidades? ¿Has tenido contratos? ¿Si has tenido buenas experiencias realmente? Mira, aparte de las buenas experiencias en lo que es la parte profesional, he tenido muy buenas experiencias en lo que es la parte personal. ¿Por qué te digo buenas experiencias en la parte personal? Desde el día que llegué, desde el momento en que llegué, mira, el Ecuador me ha recibido con los brazos abiertos, como uno más de su familia. O sea, me he sentido como si no he salido de mi país. Y no solamente el Ecuador, Le Bistró también te abre las puertas para que vengas a comer con toda esa colonia venezolana, no solo libanesa, sino venezolana. Así que invítalos a tus amigos cuando quieras hacer un cumpleaños, una reunión, un karaoke o comer rico, ya sabes, a Le Bistró. Yo a mi exnovia, el día que fue San Valentín, nuestro primer San Valentín, hasta ahora lo recuerdo, pues... La traje acá a Le Bistró y la pasamos increíble. Así fue que yo conocí este lugar románticamente. Y los platos que tenemos, mira esta variedad que tenemos, por ejemplo, las hojas de uva, el falafel, el kibbe najeb, el kipe, en todo caso crudo, por así decirlo, para los que no conocen el nombre técnico, el kipe frito, que no lo come obviamente Chantal porque ella es... ¿Qué podría comer Chantal? El tabule, el falafel. De garbanzo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, son opciones, ¿no? Deditos de carne, shish barak, kafka, de todo. Así que, ¿te gusta la comida libanesa? Me encanta todo lo que es la comida árabe, lo libanés. Y ahora me voy a venir con mis amigos que ya he hecho aquí en el Ecuador. Nos vamos a venir para Le Bistró. Te va a venir. Entonces, hazle una invitación a todos aquellos que nos siguen en el YouTube, que ya mismo vamos a mencionar quiénes están, porque es importante la gente de los saludos que allá en el YouTube. Mira, allá en el YouTube, mándale saludos. Y justamente aprovechar que está aquí nuestro asistente de producción audiovisual para mandarle saludos a la gente del Instagram, que lo va a hacer Chantal y lo vas a hacer tú. Primero, tú mándale saludos a todos aquellos amigos que nos ven, a cualquiera de estas dos cámaras mirando que no están cerca. Decirles que vengan a Le Bistró a degustar los mejores platos libaneses y que siempre estén conectados con nosotros
los líderes de nuestra propia esencia, arroba políticos del arte. ¿Qué te parece? A ver. Bueno, buenísimo. Mira, de verdad los invito a todos ustedes, a toda la gente del Ecuador, a todos los que nos están viendo, a Levistrol. Ya tuve la oportunidad de probar esta gastronomía árabe y lo mejor. Así que vengan, yo mismo se los recomiendo, de verdad que buenísimo. También, si le facilitas el micrófono ahora a Chantal, porque quisiera que Chantal aproveche esas cámaras de nuestro Instagram, ahí en arroba políticos del arte, para que le mande un saludo a todos nuestros líderes, a todos nuestros jóvenes emprendedores, a todos los que están ávidos de conocer cosas nuevas en la vida, de crear, de superarse, de llegar. Algunos están con la meta en Hollywood, que quieren llegar a Hollywood. Tú dices, no, lo más importante es ser feliz. Así Chantal es. Tiene otro mensaje, y ese mensaje quiero que quede perennizado en nuestras redes sociales a través de arroba políticos del arte. Así que estas cámaras, Chantal, son todas tuyas. Bueno, realmente primero los invito a todos a conocerse a sí mismos. El Tecnológico Lexa es un espacio donde todos pueden lograr aprender a observar. Y cuando aprendes a observar, aprendes a callar, a escucharte a ti mismo. Y eso es lo más importante que tenemos. Pero ¿cómo se enseña esto? Con la experiencia. O sea, tú puedes enseñar lo que tú eres, no puedes enseñar lo que tú no eres. Y yo puedo decir que me he pasado durante muchos años aprendiendo a observar, pero para observar he tenido que aprender a callar. Y realmente, hablando de un tema de jóvenes, yo tengo 5 hijos y me encantan los jóvenes, me parece que es el futuro, pero esos jóvenes, todos los jóvenes, tenemos que reconocer que lo más importante que tenemos es nuestra capacidad de vivir en este mundo y vivir sanos y vivir conscientes, despiertos. Y vivir conscientes y despiertos quiere decir que yo estoy aquí ahora, sano, no pensar limpio. En lo que pasó ni en el mañana tampoco. No existe. Vivir el presente es el mejor regalo, sin pasado ni futuro. Eso quiere decir que estoy extendiendo mi espacio aquí, sano, y puedo pensar, puedo yo analizar, reflexionar. O sea, para mí lo más importante con el Tecnológico Lexa, y es una campaña de erradicar el analfabetismo visual, es cómo yo puedo ver cada cosa que nosotros tengamos. Para terminar, a todos tenemos que tener 5 consignas. Cuando yo veo, para poder realmente observar, lo primero que tenemos que hacer es no describir lo que veo. Simplemente no juzgar, algo muy difícil porque estamos tan acostumbrados, sí, a juzgar. Sí, sobre todo en el Ecuador. No, ojo, hashtag Chantal, quisiera que recalques eso en menos de un minuto, ese mensaje de no juzgar, para que salga en el Instagram y no lo editemos, sino que con tus palabras lo digas. Exactamente, para continúa. Para poder observar, continúa. No podemos juzgar, o sea, no podemos describir. Esa es la primera consigna. La segunda consigna es, tenemos que encontrar en cada situación el mensaje que hay, en lo visible, el mensaje invisible detrás de eso. Claro, eso es lo que busca un político. Eso es lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en el mundo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? No juzgar y describir lo que hay, sino ¿cuál es el mensaje más allá de eso? ¿Y cuál es el mensaje más allá, la reflexión? Tenemos que buscar nuestra paz. Que tú en este caso, por ejemplo, le podrías ofrecer a nuestro amigo venezolano que está aquí, este talento, que está buscando oportunidades en Ecuador, que además es un abogado, que puedes utilizar tu educación para otros fines también, no necesariamente te puedes quedar como un modelo, que es importante, pero que tienes otros conocimientos que los puedes utilizar como habilidades, herramientas. Bueno, y tú como maestra, ¿qué le podrías aconsejar? Bueno, hablando del tema, o sea, lo que está viviendo, primero es, muchas personas han tenido que salir de Venezuela, y llegar a otro país es otra cultura, así pues, empezar de cero, pero es una gran oportunidad, porque eso nos hace crecer. O sea, ese problema... Del caos vienen los mayores éxitos, ¿no? Fue una gran oportunidad para ti y para todos los venezolanos. Porque sin la oscuridad no puedes divisar las estrellas. Así es. Entonces, el tercer punto, que otra vez lo comparto, es relacionarnos tú y yo con lo que yo veo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? O sea, siempre tenemos que relacionarlo. Y si nos podemos relacionar bien, vamos a cuidar la naturaleza.
O sea, y vamos a cuidar al hermano, y vamos a cuidar a todo el mundo. Y también se han relacionado los venezolanos aquí en Ecuador y las venezolanas, que ahora las modelos ecuatorianas están diciendo que les han quitado el trabajo, que le están serruchando el piso. Y eso lo vamos a hablar en otro programa que vamos a tener sobre eso específicamente, porque hay mucha queja de la modelo ecuatoriana que dice que ahora, por bajos costos, porque tú sabes que la moneda es diferente, claro, y ahora la situación hace que de pronto se hagan trabajos mucho más económicos, y hay una controversia ahora entre los modelos ecuatorianos y los modelos venezolanos, que dicen que no, que ahora les han cabido los venezolanos y los ecuatorianos. Ese es el punto. Ajá. El cuarto punto es ver positivo todo. O sea, si viene una modelo de otro país y cobra menos, ¿qué vamos a hacer nosotros para ser mejores? Yo me acuerdo cuando yo comencé a hacer fotos, o sea, los fotógrafos, mi papá decía, máximo te podrás comprar una moto, pero un carro jamás. Mi papá me lo decía, porque aquí los fotógrafos no son apreciados. ¿Qué tengo que hacer yo para que aprecien mi trabajo y poder cobrar bien? Y es lo que hice toda mi vida. Chantal, hablando del modelaje, yo recuerdo que tú organizaste algo con una agencia, no sé si era Wilhelmina, Elite Models. Agencia Ford. Sí, algo, fue un espectáculo que fue en Palacio Cristal, si mal no recuerdo, hace tiempo yo estuve invitado ahí. Hice 3 años el Supermodel, la agencia Ford. Y que tú eras un agente de modelos también, ¿no? Me gustó, pero ¿sabes qué? También sentí que las modelos necesitan también crecer. Y por eso puse la escuela y la asesoría de imagen, pero no tuve la... No me di cuenta que tal vez las modelos no se daban cuenta crecer de la oportunidad. En la parte espiritual, en la parte conciencial, en todo. Porque una modelo no va a ser toda la vida una modelo, tiene que crecer, y ahí está. Es que la por eso, escúchame, por eso es que estás conectada con nosotros y vamos a trabajar de la mano, porque nosotros tenemos modelo de mujer. Modelo de mujer te dice que no solo eres una mujer bella por fuera, sino que eres una mujer íntegra, bella por dentro, y que tienes todos tus valores a disposición de servicio de todos los humanos, de toda tu ciudadanía, de todo tu nicho, de tu vocación es tu arma, realmente, que tienes que aprenderla a utilizar. Por eso modelo de mujer te convierte en eso. Y vamos a tratar un programa entero, ya lo verán, sobre las modelos de mujer, y vamos a escoger la modelo de mujer ecuatoriana, y te quisiéramos tener de jurado, Chantal, para que tú las asesores, para que les hagas un trabajo de... En realidad, toda modelo va a pasar su época de modelo. Claro, así como yo, soy fotógrafa y todavía puedo hacer fotos, no es que dejo de hacer fotos. Pero ahora tengo un tecnológico y enseño fotografía, y una de las carreras es asesoría de imagen para todas las modelos. Porque una modelo que ha estado proyectándose, ha estado actuando, es una actriz. O sea, una modelo es una actriz. Pero sabes que en Ecuador, y no sé si te molestaría, Chantal, yo sé que tú eres una mujer bastante, vamos a decirlo así, técnica, científica en lo que habla, no creo que te moleste, porque aquí en este programa, justamente como muestra un botón, tenemos algunas modelos guapas ecuatorianas que no le piden favores a las venezolanas, que las venezolanas son muy lindas, y voy a hacer pasar a una a la mesa para que tú le des una asesoría también, para que pueda compartir de pronto contigo, no sé si fuera posible, traerla un rato con nosotros, nuestra Malena, que pase Malena un ratito, mire, ella es una modelo de Bahía, que es representante del modelo ecuatoriano, y quisiéramos que tú la asesores, que tú le digas, ahora que ella es mamá, ella está en una etapa madura de la vida, y sigue trabajando como modelo. Malena, permiso, ven acá, permiso. Quiero saludarte. Un placer, qué alta que eres, qué guapa. Y yo recuerdo que con ella hice las fotos de Cervecería Nacional. Sabes que yo te había reconocido, Chantal. Así es, ¿no? Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo en el Supermodel. Yo me acuerdo de esa experiencia, pero cuando te vi sentada ahí. ¿Estás en el Supermodel? Claro, estoy ahí. Cuando te vi sentada ahí, no te reconocí. Yo cuando te presentaste acá, Chantal. Bueno, y yo quiero, te traigo acá porque quiero recordar la época de agente de modelos de Chantal, que para mí fue la mejor. Yo creo que Chantal educa realmente a la modelo ecuatoriana. Y no quiero hablar de otras agencias ni de otros personajes, simplemente referirme al tema de Chantal, y que para mí es la más positiva, porque no solamente explota tu físico, sino que explota tu otra parte, tu otro no sé qué, tu otro yo. Y esa experiencia de Supermodel of the World, no sé si participaste tú, para mí fue fabulosa. ¿Y en qué puesto quedaste? ¿Cómo fue, por ejemplo? Yo me tuve que retirar. O sea, yo realmente soy de Manta, y yo vine acá a trabajar con esperanza de hacer dinero, porque obviamente necesitaba trabajar. ¿Con esperanza? De hacer dinero, porque yo vine acá sin nada. Yo llegué acá sin nada que comer, nada. Entonces me abrieron muchas puertas en modelaje, y fue lo primero que tuve éxito. Entonces yo entré a muchas agencias, una de ellas fue Chantal, que abrió las puertas, pero debido a que yo realmente tenía que trabajar día y noche, y pues, bueno, tenía mucho trabajo en ese entonces lo que yo hacía era trabajar y dedicarme a trabajar.
y no me podía concentrar en, sí, pero tú en estabas... la carrera de modelaje profesional, claro, que era el que tenía Chantal en ese entonces, y lo que hacía era trabajar en eventos. Es que eso es lo que hace la mayoría, por eso es que... Es lo que se hace aquí en Guayaquil, sí. Sí, por eso Chantal está aquí, para podernos adoctrinar un poco mejor o dar un norte, porque mira, que resulta que no es culpa de ellas, ellas vienen a buscar trabajo, de pronto vienen una situación difícil como la de nuestro amigo venezolano, y terminan trabajando, ellas quieren ser profesionales en su área, y de hecho, mira, ella es muy versátil, habla muy bien, pero más dinero les da ser promotoras, ser, ¿cómo se llama?, impulsadoras, que ser modelos profesionales. Entonces, los años pasan y terminan dedicándose a esa actividad, que de pronto, por los prejuicios sociales que hay, que de hecho en Ecuador hay hartísimos, terminan dañando su imagen, y ya después no pueden encontrar ni un buen esposo porque piensan otras cosas, ¿no? Entonces, no, tenemos que ser sinceros. Entonces, por los prejuicios sociales que hay en Ecuador, por eso existen maestras como Chantal que van orientando a las chicas. No digo que esté mal que se dediquen a trabajar impulsadoras, no, está bien, pero hay que cambiar esa visión, esos prejuicios, para hacer las cosas de una manera objetiva, especializada. Si eres modelo de pasarela, modelo de pasarela. Si eres modelo de fotografía, modelo de fotografía. Si eres impulsadora, impulsadora, vendedora, ejecutiva de ventas, qué sé yo. ¿Cómo podemos darle un norte y especializar a estas chicas que como Malena vinieron a buscar oportunidades? Yo me acuerdo que Malena era la sensación en ese momento y la escogieron. Llegó el director de McCann Erickson. Yo estaba en esas fotos contigo justamente de cervecería y tenían que escoger una modelo mujer. Llegaron algunas y dijeron no. Ella va, Malena, a mí me hablaban de una Malena que iba a ser mi pareja, cuando la vi entrando, ahí, una flaquita hermosa, altísima, que estaba ahí. Sí, te cuento que yo empecé siendo reina de la ciudad, yo soy de Manta, ¿no? Empecé de reina del comercio, reina de mi colegio, de ahí participé en un concurso nacional de Miss Yambal, Rostro Yambal, y me llevaron a Perú a hacerme las fotos para el catálogo de Yambal, o sea, también tengo trayectoria. Si no es que Guayaquil, obviamente como ciudad... Él es más grande. Más grande, hay muchas empresas que... tuve la suerte de trabajar mucho en ese entonces, de darme a conocer y conocerte a ti, y conocí muchos amigos modelos que hoy en día me apoyan y con los que trabajo todavía. O sea, igual el gremio de los modelos seguimos, continuamos. Sería bueno, Chantal, de pronto, ¿tú qué opinas? Hacer una asociación de modelos del Ecuador que no se ha hecho para empezar a darle formación en valores, para darles coaching, para prepararlos. Tú como maestra del modelaje, que también has sido como fotógrafa, una de las más grandes de este país, profesional, me consta y todos lo sabemos. Un aplauso para la fotógrafa, una de las fotógrafas más grandes de este país. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer, no? Porque necesitamos un gremio, una asociación, donde inclusive, para mí, se incluyan hasta costos establecidos para los modelos profesionales, para que se haya una visión más profesional y se pueda especializar. Tú vas a Estados Unidos, en Estados Unidos te dicen, a ver, ¿a qué vienes acá? ¿Quieres fotografía? ¿Quieres pasarela? ¿Quieres runway? ¿Quieres editorial? ¿High fashion? ¿Commercial print? Yo trabajé allá y allá no es que haces de todo, de que terminas después ahí afuera de una boutique repartiendo volantes porque... En lo otro no ganas nada, porque te dicen que te van a hacer famoso, entonces tienes que ir a los Fashion Weeks a desfilar porque vas a ganar publicidad y no sé qué otra cosa cuando se están metiendo plata reducida a costa de tu talento. Eso pasa. Bueno, yo siento que así hay, aquí hay agencias de modelos que sí son serias y sí hay un presupuesto, pero sí creo que falta siempre la unión. Porque cuando estamos unidos nos ponemos de acuerdo, pero también todos los modelos, tú fuiste modelo, tú eres modelo, tú eres modelo. Yo no he sido modelo. Modelo de mujer, sí. Una modelo de mujer ecologista. Una modelo de mujer líder. Una modelo de mujer que ayuda al prójimo. Una gran fotógrafa profesional y una gran educadora. Así que vuelvo a interrumpir y otro aplauso fuerte para una modelo de mujer que tiene políticos del arte, Chantal Fontaine. Bueno, yo lo que siento es que todos tenemos que... toda la vida sube. O sea, tú eres un modelo, estás muy bien, tienes una reputación, tienes la experiencia, sube. Pero cuando llegas aquí, aquí debe haber una transformación. Así como tú, yo soy fotógrafa, llegué aquí, y aquí hay una transformación. Porque si no, el siguiente paso es caer. Porque viene mucha gente atrás tuyo. Entonces, todos los profesionales, no importa si eres modelo, si eres fotógrafo, si eres cineasta, tú tienes que llegar a un punto y transformar, hacer cambios. Y volver a subir después, o sea, que como volver a comenzar. Entonces, para hacer eso tienes que prepararte. Exacto. Ese es el punto importante, una preparación. Hashtag prepárense. O sea, todos tenemos que tener en nuestra vida una parte de la preparación. ¿Dónde voy a llegar? Yo cuando tenía 36 años dije, yo quiero tener un tecnológico. Y todos me decían, ¿cómo un tecnológico? Sí, quiero preparar personas en fotografía y asesoría de imagen para que todas las modelos, todo el mundo pueda tener una carrera
y pueden ser mañana otra cosa, ser asesores. O sea, ella con esa altura puede ser una asesora. Tú puedes ser una coach de modelos. Puede ser una coach de modelos. Una entrenadora de modelos. No solamente de modelos, de todo, de la experiencia. Puede ser especializada. De ventas. En pulsación, en ventas, en todo. Entonces, ella, todos necesitan. Llega aquí, llega una edad, todo va a caer. Todo el mundo. Exacto, los años no. Es que todos pasamos por eso. Por ejemplo, ¿qué les puedes recomendar? Ella es madre, hay algunas madres solteras. Claro, o sea, que son independientes. Te invito, ven a nuestro tecnológico. Tenemos la carrera de asesoría de imagen. O sea, y comunicación. Se puede poner. Entonces, su propia empresa, Malena, pues, claro. Con esa imagen que tiene, imagínate. O sea, es que eso es lo más importante. O sea, cuando tú tienes imagen, no te puedes quedar en la imagen. Tienes que llenar esa imagen con un contenido importante para que puedas crecer. Porque si tienes solamente la imagen y no llenas esa parte del conocimiento, entonces llega un momento que la imagen, ¡plic!, se marchita. A ver, ¿qué opina el abogado de todo lo que está hablando esta maestra? Usted, desde el punto de vista legal, ¿cree que también existen modelos de hombres? No, es contradictorio lo que te estoy diciendo. Pero no, háblanos un poco de la parte, ¿cómo así como modelo te dio por estudiar leyes, no? O sea, porque es algo que normalmente no ocurre. El abogado tiene otro perfil, por lo general le gusta más estar en debates, es más académico, en juicios, defendiendo personas. ¿Cómo así decidiste por esta carrera? Yo no te veo, te digo la verdad, yo no te veo como modelo, yo te veo como abogado. Te veo como abogado más que como modelo. Tal vez lo haces porque te generaron esa pasión, ese entusiasmo. Entonces cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración y cómo así decidiste por, bueno, esa carrera? Mira, sí, tal cual como tú lo dices, fue como que se generó esa pasión a que yo vengo haciendo esto desde los 16 años, ya tengo bastante tiempo, y a medida de que, bueno, de que fue pasando el tiempo, ya esto lo fui creando como ya un hobby, hasta que ya yo dije como que, mira, ya no es hobby, ya me han salido, o sea, dentro de este hobby ya me han salido varios trabajitos, varias cuestiones, le he agarrado más el cariño, más el amor al modelaje, ya lo quise hacer como algo parte de mí. Pero también dije, bueno, algún día, como ella lo dice, la belleza se acaba, ya uno no puede ser un modelo, uno tiene que crecer, tiene que ir más allá, y voy a estudiar algo. Ya yo veía que mi papá, mis tíos y la mayoría de mi familia eran abogados, y ya yo había tenido la oportunidad de oír muchas conversaciones entre ellos, y eso como que fue entrando de mí esa semilla del derecho. Y ahí fue donde decidí, ya una vez que llegué a la universidad, estudiar lo que es esta carrera del derecho. No la pude ejercer por razones de mi país, pero sí lo pienso ejercer algún día, tenerlo parte de mí y llegar más allá en lo que es la carrera del derecho, como también puede ser en otra vía con la parte del modelaje. Bueno. También lo puedes funcionar, o sea, puedes hacer contratos para modelos. Puedes ser asesor de modelos, o sea, puedes unir, o sea, siempre las diferencias se suman, no se restan. Entonces tienes una carrera de modelo más una carrera de leyes que las puedes tú trabajar. Y puedes ser asesor de todos los modelos, cómo hacer contratos. Claro. Claro, Chantal, el último mensaje para Políticos del Arte. Vamos nosotros ya a despedir este programa que ha sido súper interesante con una modelo de mujer como Chantal Fontaine, recordándoles que pueden visitar la hostería de Chantal, que es una hostería ecológica, meditativa, holística. ¿Dónde queda una vez más esta hostería, Chantal? En Bahía de Caracas. En Bahía de Caracas, y se llama Sayananda. Además, pues, tienen la oportunidad de estudiar muchos niños de Bahía que están viendo este programa. Tienen la oportunidad de estudiar gratuitamente. ¿Cómo se llama la escuelita? Satesai. Lexa, Satesai. Kayananda, Chantal Fontaine, Sayananda. Bueno, esta ha sido Chantal Fontaine al lado de dos modelos, un modelo de hombre. Gracias por esto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que sí, mira, yo aprovecho, por si me quieren contactar, pueden hacerlo a través del Facebook Ronald Chomiak o el Instagram Ronald Chomiak, todo pegado. Si ella quiere sus redes. Bueno, sí, Malena Espinales, como el Facebook Malena Espinales. Sí, Chantal, ¿por qué te consideras una mujer político del arte? La última pregunta y la pregunta más clave de este programa, ¿por qué tú te consideras una modelo de mujer político del arte? Bueno, yo creo que todas las personas que trabajamos por un objetivo nos podemos convertir y somos en esencia políticos del arte, pero tenemos que actuar en función de lo que queremos.
porque si nos quedamos solo con la idea, ya no vamos a hacer absolutamente nada. Y todos somos políticos del arte, no solamente yo. Todo el planeta está lleno de seres humanos políticos del arte. Todos tenemos dos hemisferios, el hemisferio lógico y el espacial, que es la parte creativa. Y todos, cuando actuamos de acuerdo a lo que queremos y somos perseverantes, y vamos a lograr los objetivos. Bueno, así terminamos este programa con Chantal Fontaine, educadora, maestra, ecologista, de todo, una modelo de mujer, junto a Malena, que es una gran modelo y que va a ser ahora asesora, y junto a un abogado que va a ser un asesor de contratos para modelos. Ya lo decreto yo. Así terminamos este lindo programa, un hermoso programa. Gracias por estar aquí, Chantal. Gracias a ustedes, gracias, chicos. Gracias por la invitación. Un aplauso, la verdad. Y esto ha sido Políticos del Arte y volvemos mañana con cosas más interesantes. Nos vemos.